¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Aprenda y Venda. Bueno, como siempre, esperándolos con muchísimo amor. Hoy con un programa, como siempre, un programa especial, bonito, pero el de hoy es de una ternura, es de una belleza. Quiero mostrarles lo que tengo por acá. Se van a morir con los que tienen hijitos o nietos. Miren este carro. Quiero que lo vean. Es bellísimo. Vean esta hermosura. Este carro está de ataque. Vean qué belleza de carro. Esto se le puede obsequiar a un señor, se le puede a un joven, se le puede regalar a una quinceañera, a toda ocasión, para toda edad. Este carro está maravilloso. Es más, hasta el abuelito le podemos regalar este carro. Pero miren la particularidad de este carro. Es que me encanta. Me tiene fascinada. Tiene un álbum acá en el centro. Uno extrae el álbum, y vean qué lindo. Muéranse, vean esta belleza. Mírenlo. Esto es divino porque tiene cantidad de cositas lindas como recordatorios. Miren, para guardar las invitaciones, las tarjeticas. Por ejemplo, los 15 años, guardar las tarjeticas. Miren esta belleza, las firmas de las amigas, las florecitas que le regalaron, las fotos. No, es que esto está de ataque. Vean, en esta parte de acá puede guardar o tarjetas o fotos, lo que quiera. Esto está de ataque. ¿Qué tal que le den a uno este regalo? Miren, al abrirlo, qué cosa más divina. ¿Acá qué guardarías? Fotos. Fotos. Ay, esto está divino. Sí. Bueno, esto está precioso. Ahora, me imagino, ahora te pregunto cómo lo doblo, porque no vaya a haga un daño. Bueno, les quiero presentar a alguien súper especial, tallerista de un nivel muy alto, por el carro se dan cuenta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, qué rico tenerte acá. Alejandra, es una dicha tenerte acá. Alejandra trabaja esto precioso y hoy nos va a enseñar qué. Hoy vamos a hacer una tarjeta pop-up. Sí. Vamos a hacer esta tarjeta. Les voy a mostrar. Esta tarjeta se puede entregar así. Esto sirve como centro de mesa o como tarjeta. Y cuando nosotros la entregamos así, mira. Entonces ella va así cerradita. ¡Ay, qué belleza! Déjame ver. Mira. No, esto está divino. Dios así mío, cerradita se entrega. No, esto está precioso. Miren qué linda esa tarjeta. Y ya cuando se abre nos queda así. Y esa es como para unos cumpleaños de un niño. Sí, para cumpleaños. Sí. Esta también se puede poner para cumpleaños de personas, de señoras, digamos, con flores. Se adorna con lo que tú quieras. Se pone con dorados, con flores, con... Con bombitas, con todo. Sí, con bombitas. Un centro bien hermoso de alegría y de cumpleaños. Con globitos, de pronto con una tortica acá, con velitas. ¿Sí? Se le pone muchas cosas. Bueno, pues... Aprendamos a hacer eso tan lindo, pero primero dime cómo doblo esto, porque no quiero hacer daños. A ver, muéstralo tú a las señoras, porque yo creo que están fascinadas. A ver. Este lo doblamos así, él se va cerrando solito. Ah, se cierra solito. Mira, este se mueve. Jálalo de acá. Ay, muestra, miren, ¿de dónde? Ay, no, para las fotos. Para las fotos. ¿Qué tal esa belleza? No, se inventan cosas hermosas. Yo me estoy como atrasando. Estoy como atrasadita. ¿Y acá? Miremos allí. ¿Y acá para qué es? Para más foticos. Acá se ponen las fotos. No, esto está divino. Bueno, y estos papeles tan hermosos, porque esto no es servilleta. Estos papeles son bellísimos. ¿Tú los vendes o tienes un sitio donde los...? Estos papeles son papeles digitales. Digamos que esta técnica es scrapbooking. Ajá. Entonces, el scrapbooking se trabaja o con papeles de scrapbook, sí, o también lo podemos trabajar con papeles digitales. A mí me gusta mucho trabajar papeles digitales porque, digamos que tú guardas el archivo, te sirve ahí para muchas cosas. Entonces, uno, yo hago los diseños, entonces yo imprimo los papeles, hago el diseño con los colores que se necesitan, con los personajes que se necesitan. Bueno, ¿y nosotras qué? Entonces estamos reatrasadas. ¿Cómo vamos a hacer si no tenemos eso? ¿Qué vamos a hacer para conseguir esos papeles? Hay también un lugar donde, digamos que las partes donde venden papeles, las papelerías grandes,
¿Tienen acá eso? En Bogotá, sí. Entonces ellos tienen papeles que ya venden estampados. Entonces podemos comprar cartulinas. Mira que esta de acá, de este colorcito, esta de acá de la estructura, es una cartulina de 220 gramos. Especial. Y venden de estos colores. Ay, no, eso está genial. Bueno, ya sabemos, en las papelerías grandes vamos a conseguir esos papeles especiales. Sí. Pero los de florecitas y los de pepitas. Esos son y las papeles rayitas digitales, pero mira que es muy fácil. Hay una. Tú sabes que ahora todo se maneja por redes sociales, por internet. Entonces, digamos que hay una parte donde nosotros podemos. Hay una página donde se compran los papeles digitales, esos son muy baratos. Ajá. Y uno compra y le mandan a uno el archivo al computador. Ah, entonces, genial. Tú lo bajas, tú descargas el archivo. Yo busco papeles digitales y ahí me sale. Ahí te sale. Y ahí yo los puedo comprar. Sí. Y te los envían. Sí. O te los mandan para imprimir. De una vez te envían el archivo completo. Ajá. Entonces tú lo descargas en tu computador. Ah, perfecto. Y ya cuando tú lo tienes en tu computador, entonces ya tú los puedes mandar a imprimir. Te lo imprimes. Ay, divino. Esto se imprime en opalina. Opalina. De 180 gramos. Yo no tengo mi cuaderno acá, pero apenas termine el programa, tomo nota. Ustedes ya lo saben, lo van a imprimir en un papel que se llama opalina. De 180 gramos. De 180 gramos, perfecto. Bueno, dime tú. Bueno, vamos a hacer esta tarjeta, pero la vamos a hacer. Yo quise traer como otro personaje y hacer otra diferente. Sí. Para ahorita vamos a hacer un castillo de princesas. ¿Qué es la tarjeta? Sí, es esa tarjeta, pero vamos a hacer un castillo de princesas. Entonces nosotros necesitamos, mira, es muy fácil. Para la estructura necesitamos cartulina o el papel de 220 gramos de color. De color. Lo trabajamos en el color. Siempre la estructura la vamos a trabajar en el color que nos combine con lo que estamos trabajando. Si vamos a hacer, por ejemplo, para un niño, entonces lo hacemos azul, rojito, amarillo. Verdecito. Colores que combinen y que también combinen con el diseño que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Es súper importante porque claro la estructura es la que nos va a dar. Entonces, digamos que si vamos a trabajar una tarjeta vintage, podemos trabajar una base negra o beige, café. Queda divina. Entonces, tenemos que jugar con eso, con que la estructura, el color de la estructura nos juegue mucho con el diseño perfecto que estamos trabajando. Ajá. En este muy caso, bien, lo vamos a hacer rosado. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos también a utilizar las partecitas del castillo, pero eso ya es creatividad de cada persona. Sí. Si, por ejemplo, este castillo está en internet, entonces yo lo corto, le hago los cortecitos y todo, ahorita te vas a dar cuenta para hacerle la parte del borde de la cajita. Uh-huh. Entonces, todas estas cositas son como que nosotros dejemos volar la imaginación. Bueno, pero yo veo que esas figuras están como plastificadas. No, mira que es opalina. Te voy a mostrar una de acá. Sí. Bueno. Es opalina, voy a sacar una y te voy a mostrar. Aprendamos eso. Mira, opalina. Es opalina. Ah, es papel, miren. Sí. Pero parece plastificado. Lo que pasa es que, digamos que la opalina no es igual a la cartulina. Ajá. Esta es de 180 gramos, que es más gruesa que la cartulina blanca, pero también tiene un plus, por decirlo así, y es que nos da una mejor definición en la impresión. Entonces, cuando lo imprimimos, nos queda mejor, más definida la imagen. Ajá. Qué lindo, porque es que es perfecta. Sí. La verdad es perfecta. Es y si es un poco más dura, menos delicada. Sí. Entonces, eso está súper bien. Correcto. Bueno, y entonces yo imprimo mi cuento. Bueno, entonces. Un cuentico, me imagino un cuento. Sí. Para sí, los niños. Sí, sí. Listo, lo voy a imprimir, lo recorto y que sigue. Bueno. Vamos a poner mucho, 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 mucho cuidado porque, uy, esto para vender esas tarjetas están hermosas. Y mira que esto también sirve como para un centro de mesa, de pronto que uno quiera ponerlo como tarjeta, entonces las personas les llega la tarjeta y qué hermoso porque lo conservan su tarjeta para decoración y también para el centro de mesa. Claro, yo lo he guardado toda la vida porque es que es hermosa. Sí. Bueno. Entonces mira, vamos a necesitar una tira de 42 centímetros. De 42 centímetros de ancho por 10 de alto. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar cuatro partecitas de 10 centímetros cada una, ¿sí? Para que nos haga la cajita, mira. Ah, sí. Entonces ella nos hace la cajita. Entonces va de 10 por 10. Sí. Cada cuadrito va 10. De 10 entonces por 10. 10, 20, 30, 40. Uh-huh. Y 2 centímetros para la pestaña que nos va a agarrar acá.
Perfecto. ¿Sí? Sí. Así. Luego vamos a necesitar una laminita de 11 centímetros de alto por 10 de ancho. ¿Esa es para qué? Para ponerla acá. Va a ser como la parte de atrás. Más. Ah, para sí. poderla pegar, lógicamente. Sí, para que la peguemos acá y también nos sí. quede de 10 centímetros. Entonces vamos a hacer esto, ¿sí? Que sí. ya lo voy a pegar. Ya, está muy claro. Entonces, ya teniendo la estructura, lo más chévere de todo esto es que nosotros tenemos, digamos, que la estructura y cuando uno ya la tiene lista, empieza a decorar y es lo más bonito. Ay, eso es lindo. Es hermoso. El pegante. Silicona líquida. Sí. Silicona líquida, ningún otro pegante. Es que los otros humedecen. Sí, entonces tú sabes que cuando el papel se humedece mucho queda arrugado. Entonces la idea es que nos quede, sí. Tenemos que tener mucho cuidado con la silicona. Siempre lo digo, es porque a veces nosotros le ponemos mucha silicona y si la silicona hace un pegote acá. En mugra. Y se nos va a salir, se nos va a contaminar toda la parte de afuera y no va a quedar la misma terminación. No, jamás. Y es súper importante que en este trabajo tengamos una terminación impecable, sí. que lo hagamos primero con mucho amor y sí. segundo, que sepamos que cada detallito que nosotros le ponemos, que como nosotros peguemos y todo, eso va a hablar del trabajo de nosotros. Lógico, eso es importante. Bueno, ahí colocas eso. Acá ya la pegamos. Sí. Le vamos a poner un poquito de silicona. Tratemos cuando aplicamos la silicona de ponerle la boquillita hacia abajo, no levantarla y ponerle muy poquito. Para que no forme niveles. Eso. A veces tendemos de pronto a levantar la lámina y yo le pongo silicona y se nos va a regar toda la silicona por fuera. Entonces lo que impide es que apoyamos y con la boquillita apoyada sin levantarla, ella nos da como la cantidad que necesitamos. Ese tipcito está maravilloso. Sí. Entonces, mira, acá yo no lo medí, yo lo estoy haciendo al ojo, pero la idea es que de pronto podamos medirlo y midamos acá el centímetro que vamos a pegar. ¿Sí? Ajá, perfecto. Entonces, listo. O sea, al doblarla me queda la tapa. Sí. Entonces, listo, mira, ahí está. ¿Sí? Sí. En el caso de esa, por ejemplo, fíjate que yo a esta, ¿la puedo coger? ¿Sí? ¿Te muestro? Sí, claro. A esta, por ejemplo, yo le hice una cosita acá muy bajita, digamos que esta era la caja, ¿sí? Sí. Y mira que yo le pegué la carpa del circo. Acá a los lados. Acá a los lados. Y le corté la forma del circo, ¿sí? Sí. Y acá le pusimos, no le pusimos esta lámina acá encima, esta que va acá, ajá, ¿sí? Sí. Sino que le pusimos fue la carpita del circo. ¿Sí ves? Ah, claro. Mira, sí. Entonces yo le pegué la carpita del circo porque estaba en dos capas. Digamos que esta es la entrada del circo y esta sí. es la partecita de atrás y esto claro, es lo que está dentro. Claro, genial. Entonces tenemos que tratar de jugar con eso, ¿sí? Ven, déjame la ver. Claro. Claro, le recortaste acá los laditos. Sí. Y la que tú tienes es pareja. Sí. De 10 por 10 y pare de contar. En cambio acá aunque le diste estilo. Sí. Le diste un estilo de porque tiene la lámina del circo. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, entonces, mira, acá le pongo la primera parte de la capa. Este castillo, bueno, antes de esto que se me olvidaba, necesitamos 4 tiras ajá. de 10 centímetros, de 12 centímetros, perdón, de ancho por 3 centímetros de alto. Sí. Estas dos tienen que ir 1 centímetro acá, 1 centímetro en cada extremo y hacemos doblez. ¿Para qué? Para hacer esto. Para que nosotros, encaje. Exacto. Y para poner los entrepaños que nos van a sostener todas las figuritas en 3D, ¿sí? Ya. Vamos a poner 4. Entonces, normalmente yo lo hago al ojo porque pues ya tengo la medida. Pero si nosotros queremos hacerla perfecta, entonces lo que hacemos es dividimos los 10 centímetros en 4, que nos quede la misma distancia ajá. para los 4 entrepaños, ¿sí? No, ella explica divinamente. Los vamos a hacer acá, entonces le vamos a pegar. Doblamos los 4. Bueno, mientras tú doblas, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Bueno, yo estoy fascinada, como todo. Ustedes saben que esas talleristas que me traigo son espectaculares, son divinas. Además, son de un nivel muy alto, que es lo que más me gusta, porque les estamos enseñando cosas muy elegantes, de caché, bonitas, que ustedes se pueden lucir. Se pueden lucir y todo el mundo va a decir, ¡wow! ¿De dónde salió esto? ¿Quién les enseñó? Pero bueno, yo sé que tú también das cursos, así que al finalizar el programa, ahí van a encontrar teléfono, dirección, todo, dónde encontrarla para que ustedes pues hagan curso. Puede ser un curso virtual, me imagino que eso es lo que estás dictando. Sí, son virtuales. Entonces, genial. Tienen y son personalizadas. Ay, además, no, qué maravilla, eso está muy bien. Bueno, ¿qué sigue? Ya cortaste las tiritas que van en la parte de adentro. De adentro, sí. Listo, okay. Pero entonces, en este, lo que vamos a hacer es que vamos a decorar todas las caritas, ¿sí? Entonces, primero. Yo traje un papel, sí, primero las vamos a decorar. Entonces, yo traje un papel que viene decorado y con ese papel vamos, o sea, vamos a decorar las cuatro caritas y esta. ¿Listo? Listo. Entonces serían 5 laminitas. Entonces vamos a empezar. Miren que esta tarjetica se cierra de esta manera y así es como se entrega. ¿Sí? Nosotros la entregamos así cerradita, ya. Así como esa. Entonces, como nosotros prácticamente estamos haciendo los muñequitos, ahorita vas a ver, va a quedar en pop-up. Pop-up es que se cierra y cuando ya. Se abre salen los muñequitos. Divino. Hacen magia. Sí. Entonces vamos a pegarlo. Volvemos a la silicona, entonces acá vamos a poner primero en todos los extremos. Recuerden que la boquillita va abajo para que no hagamos mucho reguero porque de silicona. Porque es que la silicona hace unos hilos. Sí. En cambio, y miren, nosotros así no arma hilos. Le ponemos acá los papelitos. Entonces vamos a ponerlo y nos vamos a ayudar. Yo me ayudo con la plegadera, ¿no? Con el huesito plegador, pero igual si no lo tenemos... Entonces nosotros hacemos con los deditos. Es importante que le hagamos presión en todas las partes donde pusimos silicona y lo pasemos varias veces, ¿sí? Perfecto. Ya sea con la manito, con las herramientas que tengamos, porque si nosotros dejamos, resulta que nosotros pegamos y levantamos y ya, o sea, pegamos, yo pego esto y entonces ya sigo con la otra. Me va a quedar después, se va a soplar y me van a quedar unas burbujitas. Claro, claro. Entonces... Todos esos detallitos son súper importantes, tú sabes, para que le demos una terminación de calidad al proyecto que estamos haciendo. Es que lo que haces es impecable, impecable, qué belleza. Pero es que a mí me gusta mucho insistir, digamos que en los talleres que yo dicto, yo insisto mucho. En la perfección. Sí, o sea, tratemos de hacer las cosas bien hechas. Acá me quedó un poquitico ancho, entonces lo voy a cortar. Tratemos de hacer las cosas bien hechas para que... Eso también le dé como más calidad al trabajo que estamos haciendo. De acuerdo con eso también podemos ponerle el precio al trabajo, ¿no? Claro, ahí puedes exigir, puedes poner un buen precio porque pues yo compro algo bien lindo, perfecto. Sí. Y vale la pena pagarlo bien. Y tú sabes que un cliente lleva a otro cliente. Sí. Y bueno, es, o sea, es una cadena. Si tú lo haces con calidad, es una cadena que no para. Tienes toda la razón. Entonces, si yo hago un trabajo... Pero esto está divino, imagínate, a ti te están viendo en muchísimos países. Ay, sí. Porque Teleamiga entra a muchos países. Sí. Entonces, que se den cuenta que nosotros los colombianos trabajamos lindo, que hacemos cosas hermosas, que valen la pena exportar, y pueden ustedes llamarla, buscarla, ahí están los teléfonos, está todo para que exportes. Sí, imagínate, claro. Esto es digno de exportar, de hacer conocer en otras partes. Teleamiga entra a muchos, muchos países, España, llegas a África, Alemania, lo que es el Suramérica, entra a todas partes. Sí. Entra sí. A Ecuador, en Ecuador nos ven muchísimo, allá tengo unos amigos hermosos que siempre me dicen, te vimos, pasó tal cosa, pasó la otra, lo mismo en Venezuela, en Perú, Brasil, no, es que a dónde no entramos, así que pues... Además, los invito a que vengan, a que pauten con nosotros. Si quieren dar a conocer sus productos, vengan a Teleamiga. Nosotros los damos a conocer. Ustedes van a poder vender, como les digo, no solamente a Bogotá, a Colombia completa y a otros países.
Esa es la idea y ese es el objetivo de Aprenda y Venda, que ustedes vengan, que comiencen a hacer empresa, que comiencen a vender y a exportar, ¿por qué no? ¿No te parece? Sí, claro que maravilloso. Sí. Claro que sí, esa es la idea, porque uno tiene que pensar en grande, ¿no? Sí. Si vamos a empezar un proyecto, tenemos que pensar en grande, trabajar bien, con calidad, para que podamos vender en otros países y hacer la idea. No es quedarnos pequeñitos, sino crecer. La gracia es crecer. Y mira, ¿a ti te va muy bien con esto? Sí, de hecho, tú hablabas de Ecuador. Yo tengo muchas alumnas de Ecuador. Yo envío materiales, digamos que acá en Colombia yo envío la caja de materiales completa, ya lista, sí, para que hagamos todo el proyecto, súper completo. O sea, un kit completísimo. Sí, la caja completa con todo. ¿Y se los mandas a Ecuador? Yo lo envío digital. Ya. Entonces a Ecuador sí lo he hecho, yo lo envío digital, entonces digamos que yo envío todo el archivo completo a Ecuador, con los papeles ya listos para imprimir. Nos conectamos y les doy las pautas cómo deben imprimir en primera, en alta calidad, sí, en la impresora, todo. Ah, les ya enseñas absolutamente todo. Y en el archivo que envío van los moldes, va todo listo para que ellas ya corten, hagan y nos conectamos en clase y lo hacemos. Lo he hecho así muchas veces y me ha ido súper bien. Bueno, pues ya saben, Ecuador y cualquiera de los países que nos están escuchando, pueden obtener todos los diseños de los papeles, pueden obtener absolutamente las medidas. Pues eso de que nos dices que el curso es para uno solito, pues sí, qué rico, porque tú puedes preguntar, puedes grabar y verlo muchas veces. No, eso tiene unas ventajas grandísimas. Entonces, bueno, ya saben, no se pueden quedar quietas, tienen mucho que aprender. Y que con los paquetes, con los packs que envío o la caja de materiales, también, ajá, se envían los moldes. Entonces, del proyecto que elijan, siempre envío los moldes. Entonces, uh-huh, también con los moldes tú puedes hacer muchísimos más porque ya tienes los moldes ahí. Solamente listo, es cortar, okay, y hacer. Perfecto. Bueno, acá ya quedó prácticamente forrada la cajita. Listo, mira. Divina, miren, ya tiene color. Acá le vamos a poner los entrepaños que te había dicho para poner el pop-up. Entonces, uh-huh, ponemos silicona en los extremos que doblamos, que hicimos, sí, las pestañitas, y empezamos a pegar los entrepaños. Bueno, recordemos que es el pop-up. Pop-up es como... ¿Pop-up? Pop-up. Ajá, pop-up. Es como, tú sí has visto esos libros que, para dar una referencia, has visto esos libros que se abren de niños. Los de Navidad, que uno abre y aparece eso, y el Papá salen, Noel. Ese es pop-up. Entonces, divino, digamos que en el caso de la tarjeta, tú la abres y aparecen las cositas ya, ajá, ahí puestas. Hay otro tipo de pop-up que también hay en un álbum que está por ahí. Ahorita lo vamos a mostrar, porque voy a mostrar cosita, porque está de eso divino. Ese amarillito tiene un pop-up hermoso para que lo puedan ver y... ¿Con cuánto tiempo? A ver, ¿cuánto se demora uno haciendo cada tarjeta? ¿Una hora? No, digamos que... Bueno, lo que pasa es que si nosotros vamos a hacer en masa, pues tú sabes que es más fácil porque uno llega y corta todo, uh-huh, lo tiene todo listo, cortado, decora. Sí. Es un poquitico más rápido, pero bueno, digamos que en el proceso de diseño, de todo. La primera es la que se demora, ya sí, las demás. La primera mientras tú la armas, sí, es como el boceto, mientras tú haces todo, como claro, que esto lo quiero acá, todo. Ya después de tener esa y tener el diseño ya listo, entonces ya te queda más fácil, ya tú las otras ya las cortas y empiezas a armar. Perfecto. Ya con la muestra ahí. Con esto se pueden hacer muchas cosas y uno no se puede quedar, digamos que yo siempre les digo a mis alumnas, no se queden con lo que yo les enseño, o sea, ingenio, llévenlo a otro nivel. Claro, como esa que es uno la idea. Tú dice, les das la pauta. Sí, y yo sí, siempre les digo, yo en mis talleres no me guardo nada, yo les digo absolutamente todo, pero les digo, llévenlo a otro nivel, hagan cosas, los papeles... Inventen, reinventen, sí, hagan sí, de todo, pero sí, salgan adelante. Sí, claro. Mira, acá le vamos a poner el castillo, ¿sí? Ajá. Mira, lo vamos a pegar acá.
Divino. No vamos a pegar las puerticas porque las puerticas van abierticas un poquito y mira que ahí se va a ver por dentro, ¿viste? Sí. Entonces vamos a pegar. Vamos a poner la silicona en todas las partecitas. Acá la ponemos, recordemos que no le vamos a poner silicona a las puerticas. Nos fijamos acá, entonces le voy a dar un momentico la vuelta, nos fijamos que acá nos quede en el centro. Yo a este, en caso de este, ya le había hecho los cortes y los dobleces que necesitábamos, como para hacerle los dobleces en la parte de acá, sí, ¿no? En la parte que nos da la vuelta. Sí. Entonces yo ya le había hecho eso ahí. Mira cómo va quedando. Perfecta. Ay, qué bonita. Entonces acá. Esto es fantasía. Ay, es a mí, o sea, de verdad es algo esto que es me para apasiona. Soñadores. Me encanta, sí. Sí, eso y, es para mí. Sí. Y uno le puede llevar todo el día haciendo esto y es algo que no. Es hermoso. Mira. Te cuento que estoy encantada. Esa, yo vivo de los sueños y de la fantasía. Por supuesto, esto me tiene fascinada. Mira, acá le vamos a poner la otra parte del castillito, ¿viste? Como que quede sí, la continuidad de allá a acá. Ajá. Entonces vamos a pegar. Esta es la segunda parte del castillo. Entonces, ¿yo qué hice? Yo imprimí el castillo 4 veces y empecé a cortar partecita por partecita. Mira que este es un solo castillo. Entonces, acá ya. Esto venía acá, esta parte venía atrás y la otra y venía era solamente una sola una pieza. Lámina y la... Entonces, para hacer un pop-up o algo, lo que hacemos es que, o el 3D, que son como figuritas en 3D, entonces sí, nosotros lo imprimimos varias veces y empezamos a cortar partecitas y empezamos a pegar así. Entonces, mira, acá ya va la segunda parte del castillo, ¿sí? Que va atrás en una de esas, de esos fragmentos que pusiste sí, en el centro. Sí, mira, por ejemplo, acá, les vamos a mostrar, sí, yo no sé si alcanzan a ver. Acá, que mira, creo que sí, acá, a esta cámara muestras, a esta, mira. Mira, entonces acá yo no sé si alcanzan a ver ahí. Ahí alcanzan ahí a ver, como una persianita queda. Sí, mira. Entonces sí, lo vamos a pegar acá, ¿sí? En la primera en parte. La primera en la parte, primera cenefita. Porque la primera... lo que vamos a hacer es que le vamos a dar como el volumen al castillo. Esta es la segunda sí, capa, la tercera. Mira que eso no pasa acá, ¿sí? Les voy a mostrar. En esta, por ejemplo, la carpa es una sola. Y acá sí, vienen todos los personajes que están en la carpita. Sí. Entonces, este castillo es diferente porque este castillo va la primera parte, la tercera, la cuarta. Entonces, tenemos que jugar con eso. Claro. Con el diseño que vamos a hacer. Entonces, mira, esta la ponemos sí, acá. Y mira que ahí se va viendo el castillo. Claro, ahí comienza a tomar... ¿Sí ves cómo se ve? Es hermoso. Sí, una dimensión diferente. Sí. Y ahorita le ponemos las figuritas en 3D, es algo hermoso. O sea, tiene es... un nombre, tiene un nombre que en este momento no me acuerdo. O sea, se ve lo que va atrás. ¿En 3D? Sí, ¿sí? No, como en 3D. No es 3D, eso tiene otro nombre, pero de todas maneras es ver todo como en un relieve que se te va acercando o por el contrario vas viendo más lejos. Sí. Mira. Pero espérate, ahorita me acuerdo, si no ustedes me acuerdan. Mira, ¿viste? Entonces yo acá, ¿qué hago? Yo le doy, le pongo donde lo tengo que poner, ¿viste? Esta parte va en el centro, uh-huh, esta otra va en el centro, pero yo me guío por la lámina inicial que yo tenía. Claro, ¿sí? Claro, esa te entonces, da la... Sí, entonces yo acá, mira, perfecto, ahí lo puse, ahí quedó, ajá, el castillo, ¿sí? Sí. Entonces ahí ya, no coloqué nada acá atrás, porque ahorita se van a dar cuenta, van otros personajes que tienen que ir acá atrás sí, del castillo, ¿sí? Sí. Entonces ahí ya estamos haciendo. Qué lindo. Resulta que yo le puedo dar un efecto 3D a los muñequitos o a las figuritas que yo voy sí, a poner y yo lo hago con un cartoncito. Este es un cartón industrial, uh-huh, pero yo puedo usar el cartón de las cajas que tengo en la casa. Entonces claro, yo corto un pedacito de cartón, un cuadrito y les voy a mostrar. Digamos que yo acá tengo hartas figuritas. Antes de pegar, teniéndolas acá todas, entonces yo empiezo a mirar todas las figuritas que yo tengo y empiezo a mirar mi cajita y empiezo a mirar en dónde las voy a poner, ¿sí? A buscar tamaños. Sí, entonces yo tengo que visualmente
En mi cabecita empiezo a mirar dónde voy a poner cada cosita, dónde me queda bonita, antes de pegar, siempre. En lo que nosotros hagamos de scrapbook, siempre, antes de pegar, vamos a empezar a mirar, digamos, acá. Yo digo, ay, esta quiero que vaya acá. Sí. O esta acá, o acá arriba. Entonces, yo voy a empezar a mirar y voy a empezar a ponerle para poder hacerlo, ¿vale? Sí. Bueno, no, acá no lo vemos muy bien, pero entonces, por favor, no lo volteas. Sí. Así. Y las figuritas, pues tampoco las vemos mucho, pero ahí no las puedes ir mostrando para que las puedan observar. Claro. Ellas muchísimas. Son unas princesas, son unas flores. Y vamos a empezar a mirar cómo las vamos a poner, ¿vale? Sí, listo. Entonces, luego que escoges tus figuritas que quieres colocar, ¿las pasas a ese cartón o qué? Bueno, yo digamos que a mí me gusta que, por ejemplo... Bueno, tú cortas eso, pero vamos a una pausita y ya regresamos. Dale. Bueno, voy a forrar el vasito, ¿sí? Ya tengo mi cabecita, le puse los ojitos, voy a ponerle la nariz, aprovechar que esta silicona está calientica, coloco la nariz, miren, acá, lista la nariz y ya queda mi conejo. Más tarde lo decoro, bien hermoso. Y ahora voy a forrar el vasito. ¿Cómo forro el vasito? Tengo acá un retazo, por la parte que está derecha la voy a pegar con mi silicona, la pego derechita y luego me vengo y lo rodeo y me fijo que esto pegue bien, ¿listo? Y voy a pegar el otro extremo. Así. Fíjense que no tengo necesidad de molde ni de nada. Un rectángulo, pego. Yo les digo que yo amo la silicona. Las señoras me conocían por Janet Silicona. Ese era mi apellido. Y una vez que ya he pegado en esta parte, ahora sí voy a recortar. Bien, bien al bordecito, que me quede muy pulidito, hasta arriba. Llego arriba y doblo hacia adentro. ¿Sí ven? Doblo hacia adentro, pero entonces no dejo el borde de la tela, sino que le recorto como a un centímetro, pienso. Un centímetro, miren, un centímetro, coloco la silicona en la parte hacia adentro, espero que estén viendo, y doblo rapidito, 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 doblo hacia adentro para que me pegue. Igual, esto lo pueden hacer con silicona líquida, que acá la tengo, pero se trata de correr. Voy a unirlo. No interesa que no me quede acá tan pulido, porque con mis flores voy a comenzar a tapar. Tapo con mis florecitas. Recuerden que son esos collares. Y le voy a poner como si fuese una enredadera. En la parte de acá, levanto, coloco. Busco otra verdecita, que no sé qué se harían mis florecitas. Por acá tenía otra verdecita, véanlas. Acá está el collar, voy a sacar otra verdecita.
Bien. Otra verdecita. Y miren, me queda la parte de atrás de mi conejo. ¿Sí ven? Y a eso le puedo poner florecitas que las vamos a colocar en un momento. Necesito tapar la parte de abajo. Entonces voy a cortar a 1 centímetro de mi base. Miren, a 1 centímetro de la base o 0.5 centímetro voy a cortar. Es que esto es muy fácil, para esto no se necesita pues ser la maestra de las manualidades, para nada. Coloco mi silicona. Ya se está enfriando, auxilio, socorro. Y pego. ¿Qué tal la rapidez? ¿Eh? Es que yo quiero alcanzar. Ya, me quedó mi vaso forrado. Con todo y petalitos, con todo y flores. ¿Listo? Ahora con uno de estos palitos que tengo acá pintaditos ya de blanco, porque se ven muy lindos pintados de blanco. Listo, acá tengo uno más gruesito. Abro un huequecito en la parte de abajo del vaso. Lo pongo al revés, nada de pullas. Corto la punta porque es muy peligrosa para los niños. Igual. Corto la punta y ahora, miren, esto es lo que voy a introducir en la cabecita de mi conejo. ¿Para qué? Para que suba y baje. ¿Listo? Ahora voy a alistar las manitos. Tengo las manitos. Acá las tengo. No las voy a rellenar y voy a poner una. Si quieren, lo podemos poner con sus manitos abiertas también, como ustedes quieran. Y lo vamos a colocar al lado y lado de nuestro conejo, como ustedes quieran. Si las quieren de lado, así como yo las tengo, le pueden colocar un corazoncito en la mano de estos palitos de cóctel. Miren, un corazoncito en la mano, si quieren regalar algo lindo. Queda precioso, estos vienen en todos los colores, un paquetico de palitos para cóctel o con las manitos abiertas o con las manitos hacia arriba o tapándose la cara todo avergonzado, todo lindo para que se tape la cara así cuando salga del vaso. No, las ideas son muchísimas, pero bueno, vamos a ver si la silicona nos alcanzó, creo que no, voy a esperar que Lili, por favor, me la conecte de nuevo. Es que se dañó, creo que el enchufe, porque no quiso calentar acá. Ponemos esta. Bueno, así. Y ahorita, en el cortecito, volvemos y la calentamos y lo podemos arreglar. Acá están las manitos. A mí me gusta así, saliendo. Acá está muy bien. Yo le alcanzo esto a Lili. Lili, gracias, qué pena contigo. Y lo voy a introducir en mi vaso. Acá está. Véanlo. Acá está. Lo consumimos hasta donde nosotros querramos. Miren, hasta ahí. Y cortamos este palito por acá. Yo creo que por acá está bien. Este palito lo podemos forrar con un pitillo, lo podemos forrar con un chelín. Así está bien. Y nos fijamos que suba y que baje. ¿Sí ven? Sube y baja. Este lo puedo envolver con un pedacito de chelín. Voy a esperar que caliente mi silicona y voy a decorar. Pero me hacen falta mis paticas. Son dos círculos que cuelgan de esta forma. Ya los vamos a hacer. Pero primero voy a decorar. Voy a decorar con un moñito, con unas hojitas.
Le voy a poner estas hojitas por acá porque me encanta que se vea. A ver, vamos a una pausa y yo, mientras tanto, voy decorando para que ustedes lo vean terminado. Si les gusta. Bueno, ya terminó, quedó lindísima, como les digo, yo lo daría como regalo, como un obsequio le llevaría a esa invitación que me hicieron, porque eso es una obra de arte, eso es una belleza. O sea, tú vives allá en la imaginación, sí, y la, nada de los pies en la tierra, ella vuela todo el tiempo. No, a mí me encanta, sí, es algo que me apasiona. Y además un corazón de niña también increíble. Quiero mostrarles este álbum, es espectacular. Yo quiero que seas tú quien muestre el álbum, porque es bellísimo. Primero la caja, miren la caja en la que viene, y miren el grueso de este árbol. Vean, ese álbum pesa muchísimo, pero es bello. La caja es divina, la sola caja es un obsequio. Sí, a ver. Mira, este tiene shaker. A ver, quito esto por acá. Digamos que el shaker es como... Shaker. Sí, tiene cositas de... Movimiento. Sí, perlitas, piedritas, bueno. Este tiene un montón de cosas. A ver. Acá se mueven estas cositas y se abren, pero pues tendría que hacerlo para el otro lado, pues les voy a mostrar el resto. Acá se nos abre hacia allá. Ay, miren. Acá coloco las fotos. Fotos. Todo esto va con fotos. Lo cierras, es. Y lo jalas. Ay, qué lindo. No tengo necesidad de pasar páginas. No. Sino que vean. Él la pasa solita. No. Divino. Magia. Sí. Magia, magia. Bueno, lo cierro. Este es otro. Ponemos foto por ambos lados. ¿Y esto cómo se llama? Bueno. El pasarlo. Lo de las fotos, ¿cómo se llama? No tiene nombre. No, este es... No, digamos que cada cosita sí es diferente, pero no, esto sería como un acordeón. Ajá. Este sí, no, la verdad me corchaste porque no recuerdo cómo se llama. Después le damos los nombres. Sí. Pero miren esto. Esto es lindísimo porque queda a alto relieve. Sí. Y abre y al cerrarse no se daña. No. Mira, bueno, al cerrarse queda esos plano. Esos son esos cuentos antiguos que tenían las abuelitas que abrían y encontraba un, sí, Papá Noel, el arbolito de Navidad. Mira el pop-up. Ese es el pop-up. ¿Puedes abrirlo? Este es. Sí. Ay, esto era lo que uno encontraba en los cuentos, pero a años. Sí, sí. Miren, sí. Pop-up. Miren. Ay, miren. Lleva como una, dos, tres, cuatro, cinco etapas diferentes. Sí. Listo, divino. Esta es una cascada móvil, esta sí, esta sí me lo sé. La otra también era una cascada, sí, móvil, pero grande. Sí. Un bolsillo, acá también podemos poner fotos por ambos lados. Claro, la cartica. Mira, del novio, todo bien linda. Ay, miren esto tan hermoso. Acá se acuesta, acá hay otra parte también del álbum, donde tenemos más bolsillos y metemos más cositas. ¿Sí? Está. Si lo logras coger, sí, así. Mira este, por ejemplo. A ver. Acá nosotros jalamos y acá salen más foticos. No. Y lo metemos. Caben cantidades de fotos. Acá también, mira, por ambos lados. Y acá hay otro bolsillo que también tiene más fotos. Y mira, en color amarillo, casi nadie utiliza el color amarillo. No, es hermoso, mira. Ay, este también. Miren este, ¿qué tal? Miren ese Snoopy, tomando fotografías. Y mira acá, este tiene un portarretratos. Entonces mira que acá ponemos la foto. Sí. Y mira que acá vienen varias cositas para poner más fotos. Se abre por todo lado y se ponen pero más es que fotos. Caben muchísimas fotos. Este álbum es para 200 fotos. Háganme el favor. Entonces, mira, acá levantamos. Yo creo que las señoras están fascinadas. Y esta parte es la más chévere. Mira, acá nosotros hacemos esto, pero ¿sí? Mira que acá tenemos una sorpresa. Miremos la sorpresa. Entonces, a ver, acá, a ver, bien cerquita la sorpresa. ¡Ah! Entonces ahí salen. Divina, pero ¿cómo guarda eso? Mira, y esos Ay, cubitos. No, y eso tiene un caucho de adentro, sí. ¿O qué?
No, tienen foto por todas las cuatro caras, entonces tú les puedes poner la foto por las cuatro caras. Y vean por donde doblan los Snoopy. Sí, y mira cómo se guarda. Se guarda acá en el álbum y cuando se abre ya sale, mira. Y nunca pierde su forma. No, mira que no. Ay, no, qué cosa más divina. No, esto está de ataque. Yo me enloquecería que me dieran de regalo un álbum de esos. Hermoso. No, esto es para guardar y fuera de eso para heredar. Sí, total. Esto totalmente. Es de heredar. No. Él es hermoso. Lindísimo, pues te felicito. Te Muchas felicito, gracias. Tienes unas manos de ángel. No, además, gracias. Una finura impresionante, eres impecable. Gracias. Y ese sí es un alto nivel, de verdad que sí. Bueno, espero que, no espero, estoy segura que les ha encantado este programa y así son todos con cosas lindas para que ustedes aprendan y vendan. Los espero en un próximo programa.